Episodio 2. En busca de las espículas. La superficie del Sol está llena de unas estructuras que se asemejan a briznas de hierba o cabellos, y se llaman espículas. Son chorros de gas confinados por los campos magnéticos de la atmósfera solar. Se descubrieron en Italia a finales del siglo XIX. Angelo Secchi nació en la ciudad italiana de Reggio Emilia un caluroso día de verano. Desde muy joven estudió para ser sacerdote. Sin embargo, lo que realmente le apasionaba era la astronomía. Por ello, entre otras cosas, el padre Secchi se dedicó a observar el Sol durante toda su vida. Fue responsable de muchos descubrimientos. Estudió la estructura de las manchas solares con una precisión nunca antes alcanzada. Descubrió la granulación de la superficie solar. Organizó expediciones científicas para observar eclipses solares. Fotografió muchos eclipses y demostró que las protuberancias que se ven en el borde forman parte del Sol. Fue pionero en el uso de la espectroscopía para estudiar el Sol. ¿Espectroscopía? Sí, espectroscopía. La técnica que usan los astrónomos para conocer la composición, el campo magnético y otras características del Sol. Gracias a la espectroscopía, Secchi descubrió una especie de pelillos en el borde del Sol. Las espículas. Las espículas son chorros de gas en la atmósfera solar. Tienen 500 kilómetros de ancho y longitudes de varios miles de kilómetros. Pero sus vidas son muy cortas, solo unos minutos. Aparecen y desaparecen continuamente. Se estima que en cada momento hay cientos de miles de espículas en nuestra estrella, distribuidas por todo el disco. El padre Secchi descubrió estas estructuras en 1877 y las llamó pratería ardente o pradera ardiente. Hoy las conocemos como espículas, que significa pequeñas espigas en latín. ¿Pero por qué son tan importantes? Bueno, digamos que el Sol está lleno de enigmas no resueltos. Por ejemplo, ¿sabías que las capas externas están mucho más calientes que la superficie? La temperatura de la corona solar es de más de 1 millón de grados, mientras que apenas hay 6.000 en la superficie. Esto es un poco extraño, y aún no sabemos por qué. Sin embargo, los astrónomos sospechan que las espículas son capaces de transportar mucha energía y, como resultado, calientan la corona. Para comprobarlo, se necesitan instrumentos capaces de medir el campo magnético de las espículas antes de que desaparezcan. El Telescopio Solar Europeo nos permitirá entender las espículas y cómo calientan la atmósfera solar. Finalmente, el sueño de Secchi y muchos otros astrónomos se hará realidad.